Continúo ahora con la pintura de capas y quiero añadirle unos cuantos matices a este personaje, pero sin destruir el color de fondo. Entonces, voy a crear una nueva capa con este botón. Estoy en la capa Layer 01. ¿Por qué no la llamo Matices? Pulso OK. Y ahora, seleccionando un color algo más oscuro, con el mismo color de base y quizás menos saturado, voy a pintar ahora con la brocha, con menos radio, sobre todo con menos opacidad. Y vamos a empezar a pintar. Lo que quiero es pintar algunas zonas de suciedad, quizás menos opacidad todavía, opacidad a, pues por ejemplo, 5, para que pueda tener control sobre la brocha, para que pueda ir pintando y poco a poco vaya apareciendo esa oscuridad. Quiero dibujar algunas zonas, voy a pasar al visor ortográfico, donde trabajaré mejor con el visor. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, por aquí. Es decir, quiero crear un personaje un poco sucio. Y para eso, lo que estoy haciendo es añadirle algunos matices de sombra en algunas partes de la cara. Cuidado porque si estas líneas se ven demasiado, siempre voy a poder recurrir a otras herramientas, tales como por ejemplo la goma, tales como por ejemplo el tampón, el degradado o la que me interesa en este caso, que es el desenfoque. Con el desenfoque, ahora sí le digo mucha opacidad, mucha fuerza. Con el desenfoque lo que hago es quitarle fuerza a los trazos que he definido antes. Vemos que también al quitarle fuerza corremos el riesgo de tener estas líneas, pero con la herramienta de la mano siempre podemos, con cuidado eso sí, intentar mitigar esas zonas. Bien, lo mismo que he pintado para la parte frontal, también voy a pintar opacidad 5, menos radio para, por ejemplo, detrás de las orejas, aunque cuando ponga cuero cabelludo esto no se va a ver, la base del cráneo, las sienes. Voy a ponerle algo de sombra también donde iría la clavícula, en la base de los pectorales. Como suelen hacer, la gente se ríe mucho con esto, como suelen hacer en las películas de acción, repaso un poquito los abdominales para simular volumen. Es un truco muy conocido de Hollywood que se hace en los actores reales. Cuando, pierden un poco de musculatura, pues se les pinta. La gente se reía mucho de que esto se había usado un poco quizás en exceso en la película 300, pero bueno, el caso es que lo que importa es al final el entretenimiento. Y en definitiva lo voy usando, por ejemplo, también para los bíceps, también para los hombros. Puedo ir usando, como podemos ver, en el esternocleidomastoideo para darle un poco de forma al personaje. En el antebrazo, en las manos probablemente también, vamos a dibujárselas más bien oscuras. Las rodillas. Las piernas tendrán bastante suciedad. Vemos cómo con un poco de sombreado podemos simular bastante bien el relieve de las rodillas. No tenemos todos la piel exactamente todos con el mismo color. Incluso las botas las puedo pintar de momento de negro, de un marrón bastante oscuro, con una opacidad bastante fuerte. Haciendo así, puedo de momento esbozar unas botas. El calzado que va a llevar este personaje. Veo que tenía ahí antes un problema con el mapeado, no pasa nada porque más adelante se puede arreglar o bien en Photoshop o bien en cualquier programa de edición de pinturas. Estoy pintando, como veis, la textura difusa del personaje, donde voy a hacer una cosa. Voy a suponer que ya he acabado de momento. Me faltaría un rato más de pintar, pero supongamos que ya he acabado de momento. Pulso escape
y lo que yo esperaría es que el programa guardara la textura, pero en cambio lo que va a hacer es sacarme esta ventana que estáis viendo en la pantalla. Y me dice, cuidado, porque has añadido capas a la imagen. Y me dice, elige tu acción. O bien cancelas esta ventana y continúas pintando, o bien guardas como un formato PSD, o bien te olvidas de las capas y las colapsas a una sola capa, o bien reemplazas como PSD, o sea, guardas como PSD y reemplazas el material, o bien guardas PSD y entonces combinas las capas y entonces guardas la textura actual, o bien descartas la pintura. El problema es el siguiente. Lo que me está diciendo toda esta ventana con tantas opciones es que yo antes he elegido guardar en un formato de textura BMP. Pero el formato BMP no admite capas. Yo no puedo meter capas en un BMP. Por tanto, me dice, si persistes, si insistes en guardar en un BMP, no voy a tener más remedio que olvidarme de las capas. En cambio, me dice, el formato PSD, PSD es Photoshop Document, documento de Photoshop, sí que tiene capas. Por eso voy a elegir, aunque el formato PSD no es mi favorito, pero hay que reconocer que efectivamente tiene capas. Por tanto, voy a elegir la cuarta opción, quiero guardar como PSD y además, entonces, reemplazar la textura en el material. Pulso guardar como PSD, digo textura cuerpo, espero a que se guarde. En unos pocos segundos quedará guardada. Y por tanto, tengo ya la textura por capas. Si ahora me voy a la carpeta de proyecto, comprobaré cómo se ha creado un archivo llamado textura cuerpo PSD, que ocupa todavía más que la textura anterior. Es normal porque la textura anterior tenía una capa y en cambio este archivo tiene dos. 75 megas es un tamaño bastante respetable, pero es que me da igual. Ahora mismo lo que necesito es un formato que tenga toda la calidad. No quiero un formato que ahorre espacio y que a cambio no me dé toda la calidad.